Tenemos la ocasión de conversar con Lino Sánchez, socio de una de las consultoras de más tradición en nuestro país en el ámbito de la gestión de la innovación. Lino, bienvenido a SIMO, bienvenido a EOI. Gracias. Innovación, innovación, innovación nos ocupa la publicidad, nos llena los mensajes de los partidos, pero ¿qué es para ti la innovación? Bien, la innovación es un lugar común en muchos discursos que escuchamos últimamente. Para mí la innovación la podríamos definir de una manera muy simple. Es simplemente poner algún producto, algún servicio nuevo en el mercado y, por supuesto, mejor que lo que había, ¿eh? La innovación por innovación, lo novedoso por lo novedoso, tampoco lleva a ningún sitio. Mercado nuevo y mejorando el estado de la técnica o el estado del arte actual, yo creo que se puede ser una definición de innovación. ¿Qué consideras tú que es necesario para que en nuestro país emerja el emprendimiento? Bueno, yo creo que el emprendimiento tiene que estar sumergido en una cultura general. Es decir, no todo el mundo puede ser funcionario, pero muchas veces en los estudios que estamos desde la ESO, desde el estudio secundaria, podría ser una buena medida el formar a los chicos, ¿no? De que no solamente hay más vida allá de las grandes empresas o más vida allá de la administración. El emprendimiento, yo creo que es un tema cultural y que un esfuerzo que hace falta es comenzar desde esas primeras etapas. ¿Están suficientemente formados, según vuestra experiencia, los emprendedores y los empresarios españoles? Yo creo que sí, en general sí. Hay más formación razonable, una formación, pero una formación muy académica, ¿eh? Falta el plano práctico, el plano que puede dar una escuela como es la EOI, un tema más práctico, más cercano bueno, a lo que son los modelos pues en Estados Unidos o anglosajones de este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué recomendarías tú a un joven emprendedor que quisiese crear o que esté en los primeros años de construcción de su empresa? Bueno, decía Einstein, ¿no? Que su éxito es que era monomaníaco, ¿eh? Yo creo que el emprendimiento es también así, ¿eh? Hay que insistir, hay que dedicarle pues, todo el tiempo, recursos económicos, pero algunas veces esto es una excusa para no llevar al emprendimiento. Hay que estar pensando todo el día y hay que estar construyendo esa idea de emprendimiento que uno tiene. Pues muchísimas gracias, Lino, y Muchas nos gracias. vemos.